Buenos días, ¿cómo están? Comenzamos con la primera obra, ¿ya? La primera obra que nos toca el día de hoy, denominada, en este caso, Madame Bovary, el realismo francés. Comenzamos. Gustavo Flaubert. Hoy veremos una obra fundamental del realismo, Madame Bovary. Charles Bovary es un niño con un padre autoritario y madre sobreprotectora. Después de mucho esfuerzo, termina la carrera de medicina que ejercerá en Tostes. Su madre le consigue una esposa, la viuda Lois, a quien no parece amar. Charles visita a un paciente, el señor Wolf, de cuya hija Emma se enamora. El tiempo transcurre y Lois fallece. Pasado el duelo, Charles se casa con Emma, quien es una bella mujer aficionada a la lectura y educada en un colegio de monjas. Es también sentimental, tiene ilusiones románticas sobre su futuro y desea una vida llena de lujos. Al casarse con Charles, estas ilusiones se van desmoronando y se da cuenta de que su vida no es como la había imaginado. Charles es feliz con ella, pero tiene un carácter rutinario. Emma parece resignarse hasta que un día la pareja es invitada a una fiesta en la mansión de Odevilliers a la que asisten. Emma ve ese mundo cortesano, con música, baile y vestidos. Este hecho trasciende en ella, vive de este recuerdo que contrasta con su rutina y poco a poco enferma y se vuelve irritable. Emma ahora está embarazada. La pareja se muda a Yonville. Cuando llegan a su nuevo hogar, Emma conoce a León, un joven apuesto. Emma lleva pésimo su embarazo y frente a la frustración de ser una mujer a quien se le limita la vida, tiene la esperanza de que su hijo sea varón. Cuando llega el día del parto, nace Bert, una mujer. Frente a este desencanto, no la ve hasta la sexta semana y la va a visitar junto con León, quien se enamoró de ella. Él no se atreve a decírselo pues la ve inalcanzable, pero no sabe que Madame Bovary también siente algo por él. Desesperanzado, decide irse a París para terminar sus estudios de derecho. Se despide de Emma, quien queda otra vez sumida en la tristeza. A Yonville llega un hombre adinerado llamado Rodolphe. Este se fija en Madame Bovary y decide conquistarla. En una feria, busca conversación con ella y llega a tomarla de la mano. A este encuentro le siguen otros en los que Emma termina entregándose. Madame Bovary, siempre en su universo romántico, se enamora de Rodolphe e imagina un futuro con él y le propone huir. Rodolphe va aplazando esta partida y se convence de que no lo hará. Emma, otra vez triste, intenta arrojarse desde el techo de su casa. Madame Bovary iba también endeudándose, firmando pagarés por compras que iba haciendo. Un día Charles y Emma viajan a Rouen a asistir a una ópera y se encuentran con León, quien ya había regresado de Francia. León le pide a Charles llevar a Emma a cabalgar. Ella le lleva una carta para evitarlo, pero él la sube a un coche y pide al cochero que no se detenga. Así empieza el intenso idilio entre ambos. Para ocultar sus encuentros, Emma le dice a Charles que asistirá a unas clases de piano a Rouen, pero en realidad visita a León. Madame Bovary continuó endeudándose, pues vivía entregada a sus pasiones, hasta que un día le llegó la carta de embargo en la que le daban 24 horas para pagar su deuda. Emma va donde su acreedor para que le perdone, pero este la rechaza. Busca a León, pero no le puede dar dinero. Va incluso donde Rodolphe, pero él también le niega su ayuda. Ahora a Emma, más que la deuda, le duele el desengaño. Va a la farmacia y toma arsénico. Cuando llega a casa, Charles la espera para pedir una explicación, pero solo contempla el proceso de su muerte. El señor Bovary encuentra después las cartas de amor que guardaba Emma y descubre que le fue infiel. A Rodolphe le dice sobre ella, no le odio, no. La culpa es de la fatalidad. Pasado un tiempo, Bert encuentra a su padre muerto tomando en una mano un mechón de cabello de quien había sido su esposa. Gustave Flaubert escribió Madame Bovary entre 1851 y 1856 y la publicó por entregas en la Revue de Paris. La novela no fue ajena al escándalo. En un juicio de 1857 procesaron al escritor por ofensa a la moral pública y religiosa y a las buenas costumbres, pues la obra describía el adulterio en el siglo XIX.
Muy bien, chicos, vamos a ver ahora la siguiente obra y luego yo les voy a relatar nuevamente un resumen final, ¿ya? De cada obra de Rojo y Negro de Stendhal. Esta obra está dentro del género literario de novela realista, ya que expone las ideologías de la sociedad con respecto a los temas religiosos. Además, emplea las crónicas de los diarios publicados en aquella época. Su narrador está en tercera persona. Es omnisciente y nos describe detalladamente cada una de las aventuras de Julián con sus amantes. El personaje central de la novela es Julián Sorel, un joven de 19 años, talentoso, con muchas virtudes, pero con debilidad hacia las mujeres. Dentro de los personajes secundarios que le dan vida a la trama resaltan la señora Renal, el marqués, el párroco, el marqués, Matilde de Mole, entre otros. Ahora hablaré un poco del resumen de la novela de Rojinegro. Esta novela trata sobre un joven llamado Julián Sorel, aspirante del sacerdocio. Un día, el alcalde del pueblo de Beriegres tenía deseos de incrementar su fortuna y decide buscar a alguien para que se encargue de la educación de sus tres hijos. El señor de Ram le atribuye esa labor a Julián Sorel, quien posee grandes capacidades, maneja el latín y además tiene buenos valores. Este joven ha dejado su casa paterna debido a la falta de comprensión de sus familiares al hecho de querer ser sacerdote. Julián Sorel presenta muchas cualidades que son notorias para el alcalde Renal y por eso lo contrata para que le enseñe a sus hijos. Así que Julián comienza a formar parte de esa pequeña colectividad del burgomaestre, donde resalta la hermosa figura de Madame Renal, quien es la esposa y una madre dedicada a su hogar, pero se siente algo abrumada ante la presencia del preceptor. A medida que pasa el tiempo, tras la ausencia del esposo, la señora Renal comienza a sentirse atraída por el joven, quien también siente una atracción. Se dejan arrastrar por la pasión y los dos amantes se entregan a plenitud. Sin embargo, lo mejor es que él se marche, ya que el párroco se lo aconseja. La amada le ruega que se quede, pero él toma la decisión de irse hacia el pueblo de Besacón, donde se interna en el seminario para así finalizar sus estudios y establecer como sacerdote. Sin embargo, ese objetivo se ve truncado, ya que antes de culminar sus estudios, el padre Piral, ante el pedido que le hace el marqués de la Mole en París, y le encomienda al joven Julián a que éste, en una plaza como secretario en su domicilio. Así que Julián Sorel llega a la capital y este es del agrado del marqués, quien nota sus capacidades y virtudes. La hija del marqués, Matilde de Mole, no le agrada la presencia de Julián y le reclama a su padre sobre la atención que le brinda a este. Pero este recelo se convierte pronto en pasión y ambos se enredan en una relación amorosa. Tiempo después, Matilde se da cuenta que está embarazada y sin pensarlo le confiesa a su padre todo y le pide la bendición para poder casarse con Julián. El marqués de Mole hace ya que siente mucho agrado por el joven. Sin embargo, una carta inesperada de la señora Renal cambia el rumbo de los hechos. En esta carta cuenta los pormenores de su romance con Julián, lo cual lo coloca en desventaja ante el marqués, que había tenido siempre una buena impresión de él. Así que Julián decide marcharse hacia Viereres, donde decide buscar a la señora de Renal, quien se encontraba en una iglesia meditando en la iglesia, y sin pensarlo le dispara y la deja herida. Para él todo había terminado, el impulso de sus actos ha podido más que sus propósitos. Ambas amantes les imploran que declare y se defienda, pero él se obstina y se sumerge en un silencio culposo. Finalmente, el veredicto del jurado es definitivo y lo declaran culpable, así que Julián Sorel es condenado a muerte y lo ejecuta en la guillotina. Ya, muy bien. Vamos a comenzar ahora con nuestra ficha, ¿ya? A ver.
Chicos, a ver, hoy día vamos a, luego de la exposición que vamos a ver de los temas que nos ha tocado hoy día, vamos a hacer las exposiciones. ¿Ya estará lista Lucerito, Maylin y Milagros? Milagros, Lucero y Maylin están listas hoy día, pero dijimos tres obras por día, ¿no? Ya que el tiempo no nos va a alcanzar, sino tenemos que todavía resolver la ficha de esta clase. ¿Lucerito está lista? Lucero. Nos faltó una última obra, chicos, perdón, una última obra. Pagoriot. Los personajes que encontramos en Papá Gaudiot está Eugène Rastignac, protagonista. Estudia Derecho en París, conoce a Jacques Collin en Bowker Inn, quien estimula sus malas inclinaciones. Sin embargo, Rastignac es ambicioso pero humano. No sigue hasta el final el consejo criminal de Jacques Collin. El padre Gaudiot hizo su fortuna durante la Revolución. Tiene un amor ilimitado por sus dos hijas. Ellas aprovechan de esto y le pidieron dinero sin tregua. Rico de más de 60 mil francos al año y sin gastar 1.200 francos para él. La felicidad de Gaudiot era satisfacer las fantasías de sus hijas. Muere sin un centavo, habiendo dado todo a sus hijas. Ya que Collin estuvo este personaje, Balzac lo llamó columna vertebral en la comedia humana. Aparece por primera vez en esta novela. Él es un convicto escapado de la prisión de Toulon que ha sido condenado por un crimen cometido por otro desde 1815. En 1815 se esconde en París bajo el nombre de Vautrin. Es probable que haya sido traicionado por un ex compañero prisionero. Es apodado Phil de Soye. Delphine es la hija menor del padre Gaudiot, esposa del barón de Nucingen, con quien se casó en 1808. Delphine, que no ama a su marido, es al comienzo de la historia la amante de rico banquero, siempre está buscando dinero. Anastasie de Restaud, la hija mayor del padre Gaudiot, es la amante de Maxime de Trailles. Este le paga sus deudas, igual que a su hermana, exprime a su padre y es Condesa de Beausanet es la primera de Eugène de Rastignac. Horace Bianchon, estudiante de medicina, también residente de la casa de Bowker, es amigo de Rastignac, etc. La novela se abre con una extensa descripción de la mansión Bowker, propiedad de la viuda Madame Bowker. Entre los residentes se encuentran el estudiante de Derecho, Eugène de Rastignac, un misterioso rebelde llamado Vautrin y un veterano jubilado de Vermicelli, llamado Jean-Joachim Gaudiot. El anciano es ridiculizado con frecuencia por los otros habitantes, que pronto se enteran de que ha caído en la bancarrota para tener a sus dos hijas bien casadas. Rastignac, que se mudó a París desde el sur de Francia, se siente atraído por la clase alta. Tiene dificultad para encajar, pero es instruido por su prima, Madame de Beausan, en los caminos de la alta sociedad. Rastignac se gana el cariño de una de las hijas de Gaudiot, Delphine, después de extraer el dinero de su propia familia, ya muy pobre. Vautrin, mientras tanto, trata de convencer a Rastignac para que persiga a una mujer soltera llamada Victorini, cuya fortuna familiar solo está bloqueada por su hermano. Se ofrece a despejar el camino para Rastignac, haciendo matar al hermano en un duelo. Rastignac se niega a aceptar la trama, se niega la idea de matar a alguien para adquirir su riqueza, pero toma nota de las maquinaciones de Vautrin. Esta es una lección sobre las duras realidades de la alta sociedad. En poco tiempo, los internos se enteran de que la policía está buscando a Vautrin, que se revela como un criminal maestro apodado Trompe la Morte. Vautrin hace arreglos para que su amigo mate al hermano de Victorini. Él es capturado por la policía. Gaudiot, que apoya el interés de Rastignac por su hija y que está furioso por el control tiránico de su marido sobre ella, no puede ayudarlo. Cuando su otra hija, Anastasia, le informa que ha estado vendiendo las joyas de la familia de su marido para pagar las deudas de su amante, el anciano se siente abrumado por su propia impotencia y sufre un derrame cerebral. Delphine no visita a Gaudiot mientras yace en su lecho de muerte, y Anastasia llega demasiado tarde. Solo una vez pierde el conocimiento antes de morir. A su funeral, solo asisten Rastignac, un sirviente llamado Christopher y dos lugartenientes pagados. Las hijas de Gaudiot, en lugar de estar presentes en el funeral, envían a sus guardianes, cada uno con el respectivo escudo de armas de sus familias. Después de la breve ceremonia, Rastignac se vuelve hacia París, cuando comienzan a aparecer las luces de la tarde. Se dispone a cenar con Delphine de Nucingen y le dice a la ciudad, a Nous Deux, teniente. Ya, muy bien chicos, vamos a comenzar entonces con nuestro tema de hoy día, ¿ya?
¿Ven la pantalla, chicos? ¿Están viendo la pantalla? Chicos, ¿están viendo la pantalla? No, mi. Sí. ¿Sí o no? Sí, mi, sí se ve. Sí se ve, ya está, muy bien. Vamos a ponerlo. ¿Quién está preparado para responder hoy día, para saber cuánto tiempo me queda? A ver, por favor, ¿quién me puede decir? Hemos comenzado con secundaria 2 y lo han hecho muy bien. Han expuesto hoy día 3 alumnos, lo han hecho excelente. 2 lo han hecho con papelote y 1 lo ha hecho con diapositivas. Recuerden, para los que no les queda clara la idea, la exposición es con diapositivas, específicamente lo que es el resumen de la obra o el argumento, los personajes, la historia, el tema central y el mensaje que nos dé el autor. Lo pueden hacer con papelógrafo. Lo que quiero que expongan es solamente el argumento de la obra, el resumen de la obra, de la historia, de la producción que ha hecho el autor, ¿ya? Entonces, no tenemos que exponer todo el análisis literario. El análisis literario ya me lo han enviado a través de su trabajo, que ya lo he compartido. Eso lo tienen que imprimir, ¿ya? Imprimir y pegarlo en su cuaderno, porque todas esas obras que vamos a tocar van a ser parte del examen. Todas las obras que van a exponer se van a dar preguntas en el examen. Entonces, tienen que imprimir esos análisis literarios que están muy bien. Ahora, solamente me ha entregado una parte del salón. Poquísimo, los demás faltan. El análisis era solo hasta hoy. Voy a esperar máximo hasta el día de mañana, jueves, los análisis literarios, no se quedan sin nota. Ese va a ser su promedio ponderado de oral, ¿ya? Entonces, por favor, hasta mañana espero a todos sus análisis literarios. Ya si alguno tenía duda, ya saben cómo es. Ya han visto los ejemplos de cómo se hacen los análisis literarios. Solo les pediría que le agreguen más imágenes. Lo mandan en formato PDF y le ponen, en este caso, el texto justificado para que se vea bien encuadrado, ¿ya? El día viernes, en todo caso, si es que hoy día no se ha preparado nadie para exponer, cuestión de que ya les había informado, voy a llamar a cualquiera, por favor. Incluso el que no me ha presentado el análisis literario también lo voy a llamar, si no me haya presentado. Todos tienen que estar preparados, ¿ya? Entonces, el día viernes vamos a tomar la hora de que tenemos libre, ¿ya? Vamos a tomar la hora que tenemos libre para hacer las exposiciones porque no nos podemos atrasar. Repito, el día viernes ingresamos a la hora que tienen libre, les voy a mandar la invitación y en ese horario vamos a exponer. Si mañana, el día viernes ustedes tienen un horario libre, ¿verdad? El jueves. El viernes. El viernes, vamos a entrar a ese horario, cualquiera de ustedes va a exponer. ¿O alguno de ustedes está listo para exponer hoy? ¿Angelito está lista? ¿Sí? ¿Vamos a comenzar contigo? El día viernes. El día viernes, entonces todos hacemos el día viernes. Repito, los que no les ha quedado claro, solamente tienen que exponer el argumento de la obra, netamente el argumento, ¿ya? El argumento. Hay una señorita que lo ha hecho muy bien con sus diapositivas, les ha puesto imágenes, les ha puesto algunos efectos, ponen subtítulos nada más. De repente, si vas a exponer, por ejemplo, la metamorfosis, ella expuso hoy día así, puso momento en que el jefe le va y le toca la puerta a Gregorio Sánchez, puso una imagen en la cual ya Gregorio estaba convertido en un insecto y el jefe le tocaba la puerta. Escena en la cual su hermana Grete le está dando los alimentos prefabricados a su hermano, porque ya cambió su estilo de vida, era un insecto. Dos, ¿no? Al final puso muy bonito el tema central, el tema secundario, y puso el mensaje que la autora da y una crítica personal de ella, ¿ya? Entonces, solamente nos vamos a basar en exponer el argumento, la historia, ¿ya? Entonces, el día viernes, para más de mañana, espero los análisis literarios de todos los que faltan, ¿ya? De todos los que faltan. Y ya el día viernes, en este caso, exponemos cualquiera, también los voy a llamar a cualquiera, todos que estamos el viernes al horario que tenemos libre. Es más, mañana que tenemos RB, también podemos usar la segunda hora. Voy a coordinar con algunas de ustedes y mañana podemos exponer en todo caso en la segunda mitad de la hora, porque RB es un curso bien práctico, tiene poca teoría, no es como lengua y literatura que hay más teoría. Y podemos aprovechar el día de mañana también la segunda mitad de hora. Ya voy a, en este caso, coordinar con ustedes por interno, ya con los que me han enviado sus análisis literarios y algunas comenzamos mañana, sino el viernes, pero sí o sí esta semana tenemos que exponer. Si lo quieren hacer con diapositivas, mejor, solo comparten su pantalla, así como yo comparto la ficha, y empiezan a explicar acorde a las imágenes que van mostrando. Hoy, por ejemplo, otro alumno hizo el gato negro en secundaria 2, lo hizo con historieta. Hizo escenas de, la, ¿no? de todo lo que es el gato negro, cómo comenzó la obra, y pues los dos gatos, dibujó imágenes muy bonitas, incluso mostró su gato en la pantalla, y era su gato negro, y él se vistió como si fuera un... se vistió de negro, ¿no? Como si fuera el símbolo de la muerte, un heraldo negro, ¿no? Es también muy bonito porque significó parte de su exposición. Entonces, la creatividad que ustedes puedan utilizar es disímil, es variada, no tiene límites, es creativo, es la imaginación. Pero sí tenemos que comenzar ya esta semana, no podemos atrasarnos en las obras literarias, ¿no, chicos? Muy bien, entonces vamos a ver el tema que nos ha tocado hoy día. Miss, disculpe, Miss. Sí, sí, sí. Mis buenos días. Solamente se hace
en Word o en PDF el argumento, el análisis literario nada más. Y eso el análisis literario es como la ficha que les estoy mostrando en Word. Pero solamente que para poder, que no se mueva en la computadora de otros que lo abren, tienes que mandarlo en formato PDF. El momento de guardar, guardas como y pones el PDF. ¿Por qué? Porque a veces cuando lo abres en tu celular o en tu máquina, entonces ya aparece movido, no aparece el texto completo, ¿ya? Entonces lo mandan en un Word simple, solo debe tener los elementos que ya les pedí en el análisis literario, el autor, género, obra, tema principal, secundario, personajes y un argumento. Eso es para la ficha que van a enviar para que compartamos entre todos nuestro trabajo. Pero para lo que es en este caso, la exposición no es la ficha, para la exposición ya pueden utilizar una diapositiva con imágenes del resumen de la obra o pueden utilizar un papelógrafo o cualquier otro medio que ustedes deseen. De repente pueden hacer una mini exposición, un monólogo, un diálogo, lo que ustedes gusten. Son dos cosas que tienen que hacer. La ficha, que es el Word, de una cara o dos caras que vamos a compartir con todo el aula. Y dos, es la exposición, que lo podemos hacer con un papelote, con una infografía, con diapositivas, con una pinactuación, como ustedes gusten. Solo que la exposición es específicamente del argumento. Por ejemplo, miren, aquí vemos una ficha donde aparecen las características de la obra, del contexto histórico, los representantes, biografías. Y recién no aquí ve. Al final, ¿sí están viendo? Están viendo, ¿no? Y recién al final, por ejemplo, aquí yo no les he puesto el argumento, no les pongo el argumento de la obra, porque yo se las cuento y se las pido de tarea, pero se las relato y también lo vemos en los videos. Acá, por ejemplo, yo no les pego argumentos porque siempre los argumentos se los dejo de tarea, pero ustedes sí en su ficha van a pegar el argumento, el resumen de la obra. Cuando van a exponer, no van a exponer nada de esta parte teórica, solamente van a exponer el argumento de la obra, el resumen de la obra, ¿ya? ¿Alguna pregunta más, chicos, respecto de las exposiciones? Creo que no ha quedado muy claro todavía para algunos. Miss, como que se quedó trabado la parte, no sé, yo lo veo así. ¿Cómo? Se quedó trabada una parte de lo que usted está compartiendo en pantalla. ¿No están viendo la pantalla, chicos? No. O sea, se ven los documentos que usted tiene. Exacto, los documentos. Ah, ya, yo estoy viendo toda mi pantalla y ustedes no. Ya. A ver, chicos. Ahora sí. Ay, chicos, disculpen. Ahora sí se ve. Ya. Como les vuelvo a explicar, toda esta parte teórica que vemos aquí, donde vemos las características, el concepto de la corriente literaria, los representantes, todo eso no lo van a exponer ustedes. Ustedes solamente van a exponer el argumento. Por ejemplo, si todo esto es la parte teórica de la obra, ustedes solamente van a exponer la obra. Por ejemplo, vamos a poner la rojo y negro, nada más, solo esto. Es decir, el resumen de la historia con los personajes, su tema central de la obra y lo que es el mensaje que el autor nos da a entender. Como les digo, hoy, por ejemplo, en secundaria lo han hecho excelente, han hecho dos exposiciones con simplemente su papelógrafo y con historieta, imágenes que resumían la historia, pero iban de forma secuencial, ¿no? Cuando primero el personaje tenía su gato, lo amaba mucho, luego dibujó una escena donde lo ahorcaba, luego donde encontraba otro gato, la otra escena donde mataba a la mujer con su hacha, entonces dibujó esas escenas, y es fácil contar con las imágenes, porque así es imposible que te olvides. Viendo las imágenes, es una historia secuencial, y es imposible que te olvides. Ahora, yo no sé dibujar, mis menos me gusta pintar, entonces puedes imprimir y pegar escenas de la obra, ¿ya? Dos lo hicieron así, incluso uno de ellos se vistió de la muerte, porque es el símbolo de la muerte, ya que el cuento de Allan Poe es un cuento de terror. La otra señorita Valeria lo hizo también excelente, lo hizo con diapositivas y ella explicaba mientras compartía imágenes en las diapositivas. Y en las últimas partes de las diapositivas me puso el tema central, temas secundarios, luego en este caso el mensaje de la obra, según lo que el autor da a entender, y por último puso una crítica personal de ella. Puso la parte que más le impactó, me impactó más esta parte, ¿no? Esta parte me pareció criticable, dijo, ¿no? Entonces, si ustedes van a trabajar con imágenes, es mucho más fácil que ustedes puedan espontáneamente contar la historia, porque están viendo imágenes. Entonces, las imágenes les va a avisar que siguen la historia. Por eso les recomiendo que peguen imágenes, hagan a través de una historieta, o lo pueden hacer con diapositivas, que también es muy fácil. Todos sabemos comunicarnos bien, es como contar un cuento. Todos contamos cuentos y contamos muy bien, ¿ya? Así que no tengan temor. La exposición sirve para dos objetivos. Uno, mejorar nuestra cultura general, porque vamos a aprender mayor cantidad de obras. Dos, nos sirve para desenvolvernos y practicar esta capacidad de comunicación que todos tenemos que tener.
Ya les dije, chicos, en la universidad ustedes hacen la clase, ya ahí no hay profesora y ustedes son los que van a guiar la clase con el artículo primario que les van a dar. Pues tenemos que acostumbrarnos a ver las exposiciones como una oportunidad para mejorar nuestra capacidad de comunicación, nuestra capacidad de comprensión, de exposición, nuestro liderazgo, nuestra oratoria. Y es en este curso de comunicación donde nos toca desarrollar esa habilidad de ustedes. Entonces, no lo vean como un castigo. Uy, qué vergüenza. No, véanlo como una oportunidad para demostrar todo lo que ustedes son capaces, ¿ya? Aquí no hay buena nota ni mala nota. Aquí todos van a tener su 20, siempre que expongan. No sé, no, acá no estoy para corregir. Lo que sí, se le va a poner algunos puntajes adicionales en honor a aquellas personas que pregunten, pero pregunten acerca de la obra. Obviamente, como tú lo vas a exponer, nadie va a saber más que tú la obra. Entonces, los que están viendo la obra pueden hacer preguntas, 2 a 3 preguntas en total. Y ahí ellos van a tener también su puntaje. ¿Por qué? Porque están interesados en la obra y entonces hacen una pregunta respecto de lo que han escuchado de su expositor. ¿A quién no le gusta que le pregunten de lo que está exponiendo? Ah, está interesado, eso demuestra interés e importancia. Entonces, los que pregunten van a tener puntaje. Así que voy a coordinar por interno para los que van a exponer el día viernes y los que vamos a exponer mañana, si no sé, después de la segunda hora, puede ser también, porque de revés, como luego es un tema bien, bien, muchísima teoría. Ya coordinamos con algunos de ustedes. Igual los demás me presentan hasta mañana sus análisis literarios. Sencillísimo hacer el análisis literario, una carita nada más. Todos deben estar preparados para exponer, chicos. No les estoy pidiendo toda la historia del autor, toda la historia de la corriente, características, no. Solamente que se basen en el argumento, nada más, ¿ya? Que es lo que más viene en exámenes de admisión. Muy bien, la semana pasada estudiamos el romanticismo. A ver, preguntas orales de repaso. ¿Cuántas vertientes del romanticismo existen? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿cuántas vertientes? ¿Tenemos el romanticismo? 3. A ver, ¿cuáles son? Son 3, muy bien. ¿Cuáles serían estas vertientes? A ver. ¿Quién sabe? A ver, recuerden que tenemos 4 casilleros para aprender oral, ¿eh? Uno de ellos va a ser su exposición y los otros 3, algunos no lo tienen todavía lleno. A ver, ¿cuáles son las 3 vertientes? ¿A qué vertiente pertenecería Los Miserables de Jean Valjean? ¿A qué vertiente del romanticismo? Los Miserables de Jean Valjean. ¿Se acuerdan de Jean Valjean? Les conté la historia de Jean Valjean, que era aquel personaje pues, que roba un pan para sus sobrinos, estaban con su hermana, que pues ella vivía como una mujer soltera, era una madre soltera, tenía hijitos, los sobrinos de Jean Valjean estaban sin comer, lloraban de hambre, y roba un pan, ¿verdad? La panadería. Al robar pues el dueño de la panadería lo acusa, justo pasaban policías por ahí, y lo van a encarcelar 5 años. Les comenté que esto pasa en Francia, Los Miserables es una obra de Victor Hugo, una obra francesa. Y recuerden que las leyes en Francia son muy radicales. Ahí sí existe la guillotina, la pena de muerte, entre otros castigos que son muy radicales, ¿no? Que no existen, por ejemplo, acá en Perú. A él lo sentencian a 5 años de cárcel. Sin embargo, él como intenta escaparse, aunque lo vuelven a apresar, en 3 oportunidades más, Jean Valjean se escapa, en 3 oportunidades más lo van a volver a encarcelar 15 años más. O sea, 5 años por cada vez que él tuvo el intento de escape y luego lo apresaron nuevamente. Entonces fueron 20 años en total los cuales él estuvo preso por este injusto crimen para ellos de haberse robado un pan por hambre, ¿no? Sin embargo, cuando él sale, ¿se acuerdan que les comenté? Cuando él sale de prisión, jura vengarse del mundo y hacer realmente fechorías de un delincuente, ¿no? Él le dice, no, me voy a vengar de esta ciudad. Sin embargo, cuando sale, obviamente nadie le da posada porque él era un presidiario y obviamente una persona despreciable para todos. Sin embargo, es un personaje quien le va a dar posada. Ahí no estaba mi cámara encendida, chicos. A ver, ¿quién es el personaje que le da posada? Monseñor Myriel. ¿Se acuerdan de Monseñor Myriel, que era un sacerdote? No le importa que él sea un expresidiario y más bien a la empleada le hace sacar los cubiertos de oro, de plata, poner el mejor mantel. Y es más, le da ropa limpia, le lava los pies y le dice, ¿sabes qué? Esta noche vas a dormir en mi habitación. Y le hace dormir incluso en la habitación de Myriel y él va a dormir en el cuarto de huéspedes, ¿no? El sacerdote. Sin embargo, esa misma noche, como él había jurado vengarse del mundo y de esta ciudad francesa tan injusta y tan radical, le roba en la noche los cubiertos de oro y plata con que la noche anterior le había invitado a comer y cenar. Imagínense qué traición, ¿no? O sea, te invita a comer y cenar con estos cubiertos de plata y de oro porque, entre comillas, para Monseñor Myriel, él era un ser especial que necesitaba ayuda, necesitaba un hombro en donde apoyarse, ¿no? Después de esto que él salía recién de la cárcel. Monseñor Miguel escuchó todo, escuchó el sonido del robo, cómo empaquetaban sus cubiertas, escuchó todo, no hizo nada, se quedó impávido, ¿no? Sin embargo, a la mañana siguiente vienen los gendarmes con esposas a Jean Valjean, lo habían encontrado obviamente con ¿no? Todo este bulto, todo este
saco de cubiertos y plata, y obviamente no creían que eran de él, ¿no? Sin embargo, los vecinos le habían informado que la noche anterior lo vieron ingresar a la casa del padre, ¿no? Cuando se aparece, pues, los gendarmes con Jean Valjean apresado, le dicen, he traído a este delincuente, nos han informado los vecinos que lo vieron salir de su aposento, y consideramos que él fue quien le robó esto, ¿no? Le ha robado a usted. Sin embargo, Monseñor Miriel, para sorpresa de Jean Valjean, le dice, no, él no me ha robado, le dice, ¿no? Estos cubiertos de oro y plata yo se los he regalado para que lo pueda ayudar a gente pobre, ¿no? Y es más, se ha olvidado también estos cuadros y estos candelabros, ¿no? Entonces le dice que más bien se ha olvidado más cosas, y se las da. Cuando los gendarmes se disculpan por haberle hecho perder el tiempo al padre, le dicen que disculpen la confusión, ¿no? Y bueno, lo dejan libre. En ese momento Jean Valjean se queda sorprendido de esta magnanimidad, de este espíritu humano que tiene el padre, de no haberlo acusado, y el padre le dice, todo eso llévatelo realmente con una condición, úsalo para el bien y júrame que a partir de ahora vas a ser un hombre de bien. Y bueno, por fin Jean Valjean tuvo fe en el mundo, en la humanidad, y creyó que realmente esto era un símbolo que le daba a Dios para un cambio, ¿no? Que esperaban de él. Así que él trabajó mucho, trabajó bastante, pues se volvió un hombre rico y famoso, y para eso se cambió de nombre, porque no quería cargar con el peso de esta condena que él tenía, ¿no? De ser el Jean Valjean, de ser el especidiario. Entonces se cambió de nombre al señor Magdalena. Tan famoso fue y tan bueno, porque hacía obras, empezó a construir, en este caso, fábricas para dar trabajo a muchas personas, daba trabajos a personas, a madres embarazadas, a personas mayores, daba a personas indocumentadas. Era como un albergue, pero daba trabajo y les hacía producir también, ¿no? Y eso le generaba también riqueza. Bueno, en una de estas fábricas trabajó, pues, en este caso, Fantín. Fantín era una mujer hermosa, ¿no? Trabajó ahí y cuando tuvo una hija, Fantín, el hombre, el esposo, la abandona y la deja como una madre soltera. Sin embargo, el señor Magdalena, que decía Jean Valjean, dejaba a cargo sus fábricas a otras personas, ¿no? Que la secundaban o que le cuidaban. Una de estas mujeres le llegó a tener mucha tirria a Fantín. Al estar embarazada se hizo más lenta en su trabajo, ya no producía igual, así que la echó así embarazada. Fantín no tuvo más remedio que empezar a prostituirse para poder darle de comer a su hija que ya había nacido, se llamaba Cosette. En una de las ocasiones en que ella estaba con uno de los varones a quien les iba a dar el servicio, ¿no? Obviamente estaba prostituyendo, encuentra ya, pasa el señor Magdalena y ve que este hombre la está golpeando en la calle, ¿no? Este hombre quien supuestamente ya le iba a dar su servicio, digamos, empezó a violentarla y eso le hizo enojar mucho al señor Magdalena y pues la defendió. Ahí se enteró de su historia y de su vida y se enteró de que le habían despedido de la fábrica que tenía, ¿no? Así que él decidió apoyarla y dedicarse a cuidarla y apoyarla, ¿no? Pasa un tiempo y Fantín muere, estaba enferma de tuberculosis y pues, se encargó de su hija Cosette. A partir de ese momento se convirtió en el padre adoptivo de esta niña denominada Cosette. Hubo un policía que mucho lo perseguía, pues, a Jean Valjean, el señor Magdalena, ¿no? Lo perseguía demasiado. Un día, pues, hizo una estrategia, Javert, ese policía malvado que no estaba conforme con que este señor Magdalena fuera tan bueno, algo extraño veía en él, así que se decidió a dedicarse a investigarlo tarde, día y noche. Entonces, lanzó un comunicado en el periódico indicando de que habían encontrado al ex presidiario famoso llamado Jean Valjean y que estaban por darle sentencia, ya que nuevamente se le encontró robando. O sea, fue una mentira, ¿no? Fue un aviso falso. Pues el señor Magdalena no podía creer que hubiera otro Jean Valjean porque él era el único Jean Valjean, ¿no? Y mostraban su foto de él mismo, o sea, como si fuera él el ex delincuente, ¿no? Entonces le iban a dar ya la pena de la horca, o sea, ya lo iban a matar. Así que Jean Valjean viajó hasta donde estaba, el supuesto otro Jean Valjean, su homónimo, para entregarse. Él dijo, no, yo me voy a entregar porque yo no puedo permitir que otra persona pueda cargar con mi pecado, ¿no? De haber sido un expresidiario, así que no. Entonces le encargó a Cosette, sacerdote de la, ¿no? De la ciudad, y él se fue. Sin embargo, en ese momento, cuando ya lo llevaban a otro lugar a hacer trabajos forzados, ya para destinarlo a cadena perpetua, la embarcación donde lo estaban trasladando se hundió, y los que estaban dirigiendo la proa, los que estaban manejando, también murieron y se hundieron. O sea, toda la embarcación prácticamente cayó en el naufragio. Todos creyeron que ahí el famoso Jean Valjean, pues también había muerto, ¿no? Así que ya por un momento lo dejaron en paz. Sin embargo, Javert siempre tuvo la idea de que todavía seguía vivo y lo quería seguir persiguiendo. Sin embargo, ahí termina la historia de que, ¿no? Él supuestamente era el expresidiario que se iba a entregar. Cosette crece porque Jean Valjean se tuvo que alejar un buen tiempo. Se tuvo que alejar un buen tiempo porque él quería que no vinculen a Cosette con él, no lo condenen a él y tengan que pagar las consecuencias a su hija, ¿no? Porque para él ya era su hija, así que se aleja un tiempo. Pasan muchos años y Cosette crece, ya es una señorita, ya la saca del convento donde la había dejado,
el señor Magdalena ya creyó que estaba libre, ¿no? De la persecución de Javert, pero se equivocó, ¿no? Seguía persiguiéndolo, seguía indagando, seguía preguntando a las personas que lo conocían, ¿no? Ya parece que Monseñor Miguel había muerto, él se enteró y regresó, ¿no? Para poder estar en el entierro de Monseñor Miguel, quien fue el hombre quien le hizo cambiar su vida. Cosette creció, se enamoró de un joven llamado Mario, que era un joven que apoyó a la revolución también. Este joven sabía de la historia del señor Magdalena, pues se había aliado con Javert, así que no veía con buenos ojos que su amada estuviera viviendo con un hombre que él consideraba un peligro, porque era un expresidiario. Así que decidió alejarla de él, ¿no? Enamoró mucho a Cosette, Cosette decidió casarse con él, se fueron a vivir juntos, pero lo dejaron de lado al papá, quien tanto amor le había dado. Jean Valjean aceptó esto, aceptó pues que su hija se alejó porque ya estaba en edad de casarse. Sin embargo, vivió sus días últimos muy, pero muy triste. Luego de haber hecho tanto bien a la sociedad, de haber cambiado de vida, de ser un hombre que en algún momento robó, pero por su familia, por sus sobrinos, de ser un hombre que amó mucho a la sociedad, creó fábricas no con beneficio personal, sino con un beneficio de apoyar, de solidaridad, de apoyar a la causa de la revolución también, dando pan a los militares que iban a pelear, dándoles comida, alojamiento, salud, contrataba enfermeras para apoyar también a los de la revolución, a los soldados de la revolución, y también sobre todo de crear tipo albergues, ¿no? Imagínense un ser humano que utiliza su riqueza para poder servir al resto, para poder darle de comer al resto, para poder albergar personas desprotegidas, personas sin documentación, para poder albergar personas con hambre, ¿no? Todo eso es símbolo de ese amor social, de ese amor a la sociedad, a la humanidad, ese amor a lo social, a la justicia, a la reivindicación de los derechos. Ese es el amor y el, en este caso el romanticismo social del cual hablamos, del cual me mencionó uno de ustedes, el romanticismo social. ¿Quién es el más grande representante del romanticismo social? Lo es en este caso Víctor Hugo con la obra Los Miserables. ¿Ya? A ver, el otro estilo del romanticismo que vimos es el romanticismo netamente romántico, netamente histórico, netamente idílico. A ver, ¿a quién vimos en este romanticismo idílico, chicos? ¿Quién se acuerda? ¿A quién vimos en este romanticismo sentimental, idílico, amoroso? ¿Se acuerdan? Vimos un hombre que amó mucho a una mujer, escribía cartas a su amigo, escribía del amor imposible que tenía por ella, sin embargo al final tuvo que suicidarse porque estaba viviendo un triángulo amoroso. ¿Cómo se llamaba? Romeo y Julieta. ¿Becker? Becker, tenemos a Becker. Pero el argumento que les he contado, ¿de quién es? Ese hombre que a través de cartas a su amigo Guillermo le escribe del amor que siente por Charlotte, pero esta se va a casar con otro hombre, así que él no le queda otro que autoeliminarse y decide suicidarse. De ahí viene el guardarismo, él habla de suicidios. Él sentía que era un héroe porque había decidido alejarse de la mujer a quien amaba, porque no la quería hacer formar parte de un triángulo amoroso y de una infidelidad. Entonces él se decide suicidar. ¿Cómo se llamaba esta obra? Autor Goethe, Wolfgang Goethe. Werther. La obra se llama Werther, que habla del personaje central, ¿se acuerdan? Luego todos querían morirse con ese frac azul y esa camisa amarilla, porque así murió. Él dijo, yo quiero morirme, entiérrame con la ropa con que conocí a mi amada Charlotte. Y él había conocido con ese frac azul y camisa amarilla, ¿no? Un símbolo de los héroes que se suicidaban por amor. Entonces muchos jóvenes de la época empezaron a copiar esta actitud de aquel que tenía este amor no correspondido, pues decidía suicidarse y era considerado un héroe, porque era una decisión supuestamente muy importante, una decisión valiente, lo cual es totalmente incorrecto, ¿no? Ya. Luego tenemos el amor a lo exótico, a lo grotesco, a lo disímil, a lo fuera de normal. ¿Cómo se llama? ¿Quién está enclaustrado en este tipo de romanticismo exótico? Edgar Allan Poe. Muy bien, Edgar Allan Poe con sus famosas narraciones extraordinarias. A ver, ¿cómo se llama el cuento que habla de un asesinato que es cometido por un orangután? ¿Cómo se llama? Se olvidaron. ¿Cómo se llama el cuento que es que habla del asesinato de un orangután? ¿Asesinato en la calle? Morgue, ¿se acuerdan? Había muerto la mujer. ¿Eso no les he contado, chicos? La mujer, una mujer y su hija. Y había no mismo. ¿No les he contado eso? Asesinato, a ver, cuento en la cual nos narra la historia de Plutón, que es asesinado por su amo, el cual le arranca un... El gato negro. El gato negro. A ver, cuento que nos narra acerca de dos amigos, un amigo visita al otro amigo, y él está a punto de morir, su hermana tiene catalepsia, y pues resulta que entierran a su hermana viva. Cuando la hermana sale, la casa se derrumba. ¿Cómo se llama ese cuento?
La caída de la casa Usher. Claro, la caída de la casa Usher. Muy bien, la caída de la casa Usher. Y el hombre, ¿cómo se llama el cuento de ese hombre que mata a su abuelo porque le incomodaba su ojo? El corazón del atador. El corazón del actor. Muy bien, esas son las narraciones extraordinarias. Hemos visto entonces las tres vertientes del romanticismo. El social, ¿no? El idílico romántico, al cual también pertenece Becker. Hemos visto las rimas de Becker, ¿recuerdan? Que estaban enumeradas con símbolos, números romanos, son de un carácter muy, muy sentimental, muy idílico, muy subjetivo. Eso ya es el amor, pues, netamente romántico, el meloso, ¿no? Muy bien, el que hacen los poetas. El romanticismo exótico, en este caso. Hay una vertiente más del romanticismo que no lo vamos a ver ahora, sino cuando nos toque literatura peruana, que habla del romanticismo histórico. Ahí tenemos al famoso Ricardo Palma con amor a toda la historia pasada. Entonces, él a través de sus tradiciones peruanas narra diferentes pasajes de la historia del Perú, del incanato, de la conquista, de la colonia, de la república. Por ejemplo, él narra de la época de los virreyes, ¿no? De la época de los incas, narra algunas tradiciones burlándose de algunos incas y de sus costumbres, ¿no? Eso se le llama tradiciones peruanas. Luego también escribió Ricardo Palma Tradiciones en Salsa Verde, que son ya un poco eróticas, ¿no? Muy graciosas, muy jocosas, siempre con ese lenguaje criollo que lo caracteriza. Pero ese amor a la historia pasada, pasatista, lo vamos a ver en literatura peruana, que sería un romanticismo histórico. Pero las tres vertientes del romanticismo europeo son esas tres, ¿no? La sentimental, la social y la exótica, al cual pertenece el Ampuy. A todas esas corrientes literarias, ¿quién se va a oponer? Se va a oponer el realismo. Es una corriente literaria que nace en Francia, ¿ya? ¿Qué influencias tiene el positivismo de Augusto Comte, que es una ideología filosófica que habla de que toda obra o toda novela o todo cuento de esta época se debe escribir basándose en el método científico? Ustedes han estudiado el método científico en física seguramente, ¿no? La principal o la primera fase del método científico es la observación, luego viene la formulación de hipótesis, la experimentación, pero sobre todo eso se debía basar en la observación. No podías escribir de nada que no vieras en la realidad. Por ejemplo, si tú querías escribir la historia de los pintores, tenías que ir a conocer pintores y escribir. Si querías escribir la historia de Margarita, una mujer del campo, tienes que ir a vivir al campo, a ver cómo viven, cómo comen, cómo se levantan con su rutina. Entonces, esto narra, tú no debes escribir de nada que no veas con tu realidad, con tus ojos, de nada que no tengas la experiencia directa. Entonces, el positivismo es la vertiente filosófica que influencia a los realistas de esta época. Generalmente, los realistas se destacan en lo que es los cuentos y las novelas. Los cuentos y las novelas, obviamente, no hacen poesía porque no son románticos. El contexto histórico es la segunda revolución industrial, que más o menos dura, pues, de la segunda mitad del siglo XIX, más o menos 1850 en adelante. Aunque sí, la revolución industrial dura 100 años, de 1800 a 1900. Pero esta corriente literaria surge después de, en este caso, el romanticismo, o sea, la segunda mitad del siglo XIX, ¿ya? El manifiesto comunista de Marx y Engels, que habla también de cómo la biología influye en la personalidad de los personajes, es decir, habla de que la herencia biológica influye en tu destino, en tu personalidad y todo ello. Así que tiene cierta relación, ¿no?, verdadera y lógica, cómo la biología o tus genes van a influir en tu forma de comportamiento. Se basa en la objetividad, se difunde a través del cuento y la novela. La observación reemplaza la imaginación de los románticos. Mira cómo los románticos escribían obras con mucha creatividad e imaginación. Ahí tenemos, por ejemplo, Fausto, cómo va la imaginación del gran Goethe, que funde o une las culturas. ¿Se acuerdan cuando se casó Fausto con Elena? Era un hijo llamado Furión, que para ellos simbolizaba la fusión de ambas culturas, la clásica y en este caso la alemana, ¿no? Habla mucho del infierno, recuerden que habla de los pecados, de los círculos concéntricos. O sea, se ve mucho la imaginación de cómo confunde, cómo funde dos etapas o cómo fusiona dos etapas, ¿no? Aquí no, aquí todo es realidad. Escribo de un personaje porque ha existido, o me baso en una historia crónica real de alguien que existió. Descripción detallada del ambiente social y temas de la vida cotidiana, ¿no? Los personajes de esta corriente literaria son Honoré de Balzac, cuya obra central es La Comedia Humana, Henry Bayle, que es el nombre real de Stendhal, que es el autor de Rojo y Negro, y Madame Bovary. Las obras que vamos a ver hoy día son de Rojo y Negro de Stendhal. Recuerdan, vimos en el vídeo lo siguiente, ¿no? Como Julián Soler, un hombre guapísimo, bien, de 19 años, guapísimo, muy, muy culto, sabía latín, ¿no? Sabía la perfección del latín, y pues es contratado por el señor Renal, el alcalde de Barrieres, el señor Renal, y su esposa, la señora Renal, y pues él va a trabajar como preceptor en la casa de la familia Renal, o sea, profesor de los hijos, ¿no? Sin embargo, la mujer también era guapa, algo insinuante, así que Julián Soler logra enamorar a la esposa, ¿no?, del señor Renal.
realidad lo que quería Julián Soler era escalar de estrato social. Era un hombre de condición baja, muy, muy, muy rico en conocimientos, muy intelectual, pero él quería subir de estrato social y él sentía que lo podía hacer a través de dos medios. A través de ser un militar, por eso el nombre de rojo, el nombre era el color del uniforme militar de Francia, y también creía que lo podía hacer a través del sacerdocio. Cuando él es recomendado por el sacerdote de Barrieres, pues el señor Renal se queda complacido porque dice, si me lo recomiendo un sacerdote es porque es un hombre bueno y culto, así que lo voy a aceptar en mi hogar. Sin embargo, él empieza a sospechar que algo tiene con su mujer, y era cierto, se había vuelto amante de la señora Renal, y esto pues constituyó un peligro para el señor Renal, así que ante la mínima sospecha lo echó de la casa y lo despidió. Pues se quedó muy enojado, ¿no? Porque era su oportunidad de digamos, él tenía la intención de tener un hijo con la señora Renal y que pues ella le herede, ¿no? Parte de su riqueza. Era un poco un hombre arribista, no le importaba. Él tenía este pensamiento maquiavélico de que el fin justifica los medios, ¿no? Lo cual no es del todo bueno en todos los aspectos. Luego, pues, va a trabajar con otra familia, ¿no? El marqués de la Mole, que también era un hombre rico. Él siempre se trataba de juntar con personas adineradas y ricas, porque su objetivo era seducir a alguna de las mujeres que vivían ahí y poder subir de escala social fácilmente. Pensé que él lo podía hacer, porque era un hombre muy inteligente, muy intelectual, pero él lo quería hacer de la guerra, ¿no? Entonces acá se ve como un personaje social de esta época a través de Julián Sorel, ¿no? Bueno, el marqués de la Mole llegó a admirarlo porque era un chico muy culto, le apoyaba mucho en su trabajo, como también era estudiante de derecho, le ayudaba mucho en la oficina, en los trabajos de contaduría, era un chico intelectual, así que se ganó la confianza y la admiración del marqués de la Mole. El señor de la Mole tenía a su hija que se llamaba Matilde de la Mole, era una chica hermosa, también a veces discutía mucho con él por algunas ideas sociales. Se dice que al principio no se podían ni ver. Mamá, Matilde de la Mole le gustaba mucho a su papá porque él le tenía preferencia, lo quería como si fuera un hijo. Hasta que al final logró caer en las redes de Julián, que era un hombre seductor, realmente seductor y guapísimo, como han visto, ¿no?, en el video. Entonces, pues, termina por embarazarse de Julián Sorel. Y en lugar, pues, de asustarse o tener temor, ella le confiesa su amor con él a su papá. Le dice, le pide su bendición y le pide su apoyo. Así que el señor de la Mole decide contento. Es más, se alegra de la idea de que su hija esté embarazada de un hombre tan culto como él. Así que decide darle su bendición y darle algunos cargos nobiliarios y darle, pues, su herencia, ¿no? Así que cuando ya están a punto de planificar la boda, le llega una carta de, imagínense, ¿de quién? De la señora Renal, o sea, la mujer con quien él antes había estado. Le llega una carta de la señora Renal, y pues en este caso, en esta carta le comentaba al marqués de la Mole que este hombre había intentado seducirla, que era una revista, que solo quería subir de estrato social, que no le importaban los medios, que era un ambicioso, un convenido, y pues una persona de antivalores. Así que esto lo decepcionó totalmente el marqués de la Mole y decidió ya no darle la mano de su hija y desheredarlo. Esto lo enojó tanto a Julián que fue a viajar hasta Barrieres, hasta el campo donde vivía la señora Renal, pues la buscó en su casa, no estaba, la buscó en la iglesia y ahí estaba escuchando misa. Al salir de la misa le dio un disparo en la parte del hombro, ¿no? Quería matarla, no logró matarla. Lo detuvieron, pero sí, pues, cayó gravemente herido, ¿no? Ante esto lo enjuiciaron, él ni se defendió, pese a tener muchos conocimientos de leyes, y fue destinado a la guillotina, o sea, le iban a cortar la cabeza. Luego de que le cortan la cabeza, que es la última imagen que vieron en el video, le cortan la cabeza, pues, pese a que antes sus dos mujeres, o sea, tanto Matilde como la señora Renal, se unieron para pedirle, por favor, que se defienda, que diga que eso fue un accidente, ¿no? O sea, incluso ellas dos pidieron ayudarlo, buscaron ayudarlo, pero él no quiso, él dijo que ya su vida no tenía sentido, porque era su intención, que ya por segunda vez lo intentaba, no resultaba, y no, estaba totalmente impávido, así que murió. Luego de eso, trágicamente, se cuenta con la historia de que Matilde de la Mole fue a desenterrar el nicho donde estaba Julián y robó su cabeza. Como la cabeza estaba cortada, se la robó. Quería tener algo de su amado. Así que la historia termina con esta trágica escena donde ella se roba la cabeza de su amado. Entonces, Henry Bailey trata de retratar la historia de un joven, era un joven típico de la época. Había muchas arribistas como Julián, no era el único. Así que retrató un prototipo de este hombre arribista que quiere buscar subir de estrato social a través de un medio rápido. Sería el color rojo, el uniforme militar, que al final no logró hacerlo a través del medio del uniforme rojo, sino logró hacerlo a través del sacerdocio, porque al trabajar con el sacerdote tuvo muy buenas recomendaciones con personas adineradas, así como llega a la casa del señor Renal y el marqués de la Mole. Por eso el nombre de rojo y negro,
¿no? Bueno, pero así como tenemos hombres arribistas, como Julián Sorel, también tenemos mujeres arribistas, ¿no? Y esta es la historia fatal de la famosa Madame Bovary. En sí, su nombre de ella era Emma Rowalt, pero ¿por qué adoptó el nombre de Madame Bovary? Porque su esposo se llamaba Carlos Charles Bovary, así que ella era la señora Bovary, por eso Madame Bovary, ella quería que la llamaran Madame, ¿no? Bueno, ella era una mujer de campo, había sido huérfana de mamá, solo tenía el papá que estaba ya enfermo, tenía una infección en la pierna, así que ella mandó a llamar a un médico. Bueno, así no era tanto un médico, sino era un visitante médico, ¿no? Digamos como un técnico, un visitante médico, así que para que le dé los primeros auxilios, empezó a venir Charles Bovary. Sin embargo, Charles Bovary por un tiempo se alejó porque su esposa se lo impidió, ya que la esposa, que era 20 años mayor que Charles, se enteró de que el paciente a quien visitaba tenía una hija muy hermosa, esta hija era Emma Rowalt. Lastimosamente, la esposa de Charles muere y Charles queda viudo con toda la casa de la señora que tenía mayor capacidad económica. Así que Madame Bovary se enamora, ¿no? Al ver bien viudo, se enamora de Charles, que era el único varón que visitaba la casa. Charles no era un hombre muy enamorado, no era un hombre muy galante, pero ella se enamora de él al ver que era médico, ¿no? Ella creía que era rico, ¿no? Ahora que había enviudado, había heredado todo lo del esposo, así que empieza por ahí un poco a seducirlo. Ella sí era una mujer totalmente soñadora, era una romántica extrema. Así como Don Quijote de la Mancha leía muchas obras de caballerías, ¿no? Ella leía demasiadas obras de amor, de idilio, poemas. Ella creía que el mundo era una burbuja rosada, que ella era la más hermosa y que la debían adorar y venerar como una diosa. Así que ella creyó que Charles la sacaría de la pobreza en que se encontraba y que viviría una vida de mujer de salón. Ya cuando estaban casados, se van a vivir obviamente en otro sitio, y pues un día lo invitan, una familia rica lo invita a Charles a una fiesta. Y ella se decepciona más porque conoce el mundo de las mujeres ricas, llena de vestidos, de alhajas de oro, de plata. Ven los hombres cómo se visten, cómo tratan a las mujeres, con los modales. Y ella se enamora de ese mundo al cual ella no pertenece. Y empieza a renegar de su vida con Charles. Ahí empieza su primera debacle, ¿no? Cuando ella se frustra y se deprime y se castra de este amor mediocre que le daba. Y siente que su primer objeto de deseo que ella tuvo al salir de a subir la escala social a través de Charles, no era cierto. Se siente decepcionada porque no era la vida que ella esperaba, la vida de lujo. Empieza a cambiar todos los muebles que Charles le heredó de su esposa y se empieza a endeudar. El pobre Charles tenía que trabajar doble, triple horario en el hospital para poder pagar todas las deudas al cual Emma le había conllevado. Y pues cuando él venía a la casa a descansar, quería obviamente descansar porque trabajaba en muchos horarios de madrugada, el pobre Charles, pero ella quería que le atienda, que le haga una cena con velas, con vino, que le dedique poemas, que le cante. O sea, ella quería todo lo diferente, quería una vida de princesa y de cuentos que realmente no existe, ¿no? Y pues Charles empezó a sentirse muy preocupado porque ella pues no estaba feliz. Ya se había enterado que Emma estaba embarazada. Y peor, oh sorpresa, la niña le nace mujer, ¿no? Le pusieron Berta a su hija. Y sufre mucho Madame, incluso en una forma muy, muy triste realmente. Cuenta la historia de que ella durante 2 semanas no pudo ver a su bebé, porque la discriminaba por ser mujer. Sentía que las mujeres iban a vivir siempre una vida trágica, que prefería que sea hombre, porque los hombres hacían lo que querían, que pues su vida de su niña iba a estar predestinada a la mediocridad como la de ella. Así que la rechazó su hija. Durante las 2 primeras semanas no la quiso ni ver, no la amamantó. Bueno, al final tuvo que resignarse, ¿no? Con quien nació su niña. Charles creyó que esta vida mediocre era el motivo de su tristeza, logró entender, así que la llevó a vivir a un lugar más acomodado, relativamente más acomodado. Ahí logra conocer a León, pues, que era así, también un estudiante de derecho, muy guapo, joven. Pues tenía algunos tratos con Charles y la conoce a través de él. Iban a pasear caballo, incluso ya no quería porque lo veía tan guapo que sentía un peligro para ella, ¿no? León. Y le dice, no, me quedo acá. Sin embargo, es el mismo Charles que le dice, sí, distráete, necesitas relajarte, vete a pasear a caballo con él. Llegó un momento en que ella lo engañó, ¿no? Lo engañó y le dice, voy a ir a unas clases de piano que me he inscrito para relajarme. Sin embargo, se iba con su amante. Ella pagaba los hoteles, pagaba los casinos, pagaba las comidas, pagaba todo. Así que se empezó a endeudar porque se prestó dinero, ¿no? De esos, así tipo, León Ivanova. Esos prestamistas usureros que te piden cosas y luego te cobran altos intereses. Ella empezó a prestarse dinero para poder vivir todas sus aventuras con León Dupois. Era solo un estudiante, ¿no? Practicante de derecho. Y pues se endeuda mucho. Al final León tiene que viajar y la abandona, ¿no? Ella creyó que por fin llegó el amor de su vida, llegó el hombre que sí la iba a amar, porque este hombre, a diferencia de Charles, sí era muy romántico, sí era muy seductor, sí le dedicaba sus poemas. Y entre comillas, ella creía que con él sí tenía la vida que ella quería. Lo que no se daba cuenta es que ella se estaba endeudando y pagando todos los placeres y caprichos de él y también de ella. Él se va y la abandona y conoce a otro amante, un segundo amante. O sea, el segundo amante tampoco no satisfizo sus deseos de ella, ¿sí? Conoce un tercer amante llamado Rodolfo Boulanger. Este hombre tenía una fábrica relativamente en una posición acomodada, sin embargo, igual era un aprovechador, un seductor.
La sedujo, se aprovechó de ella, igual le sacaba dinero, ella pagaba todo, pero ella creía que estaba muy feliz. Un día incluso le engaña, le promete que sí, que se van a escapar, se van a ir a vivir una vida juntos, y el día en que ya habían planificado escaparse, ya lo estaba esperando con todas sus cosas, sus maletas, y eso que ella no le importó dejar a su hija, él le manda una carta indicándole que no, no es posible su relación, y que pues no se va a ir con ella. Ella sufre mucho y justo para variar le llega a su casa el orden de embargo de su casa. Se iban a embargar su casa y todos sus bienes porque ya tenía demasiadas deudas, ¿no?, con su acreedor. Se encuentra entre la espada y la pared, va, le explica, le pide ayuda a León, le pide que le preste dinero, que le ayude a Rodolfo también, que además tiene una fábrica, pero los dos le dan la espalda. Lo que ella le hace creer que realmente lo que ella vivió no era un amor como el que ella creía, sino solamente se habían aprovechado de ella. Ella va a la botica y suplica al boticario que le dé arsénico. Es con eso que ella se suicida, toma el arsénico, no sin antes escribir una carta y pedir perdón a su esposo. Cuando llegó su esposo ya lo encuentra agonizando, ¿no? Y luego, después de que ella ordena la casa para irse, ¿no?, a vivir con su hija a otro lugar, porque ya iban a embargarle la casa y tenía que salir de ahí, él ve que, ¿no?, que descubre todas las cartas de todos sus amantes, lo que ella le escribía y lo que ellos le escribían a ella también. Y en lugar puede molestarse, dice, no, esto es el destino, es culpa del destino. En todo momento ese pensamiento un poco pasivo, ¿no?, muy bueno, muy bonachón, un poco hasta mediocre de Charles, ¿no? En todo momento creyó que ella era una santa, ¿no? Dijo, no, eso no es culpa de ella, ella nunca me engañó, esto es el destino que hizo que ella cometa todas estas cosas, ¿no? Al final, pues, Berta es criada por la tía de la hermana mayor de Charles y se le encuentra ya agonizando también, así termina la historia, a, en este caso, Charles, ya muerto de dolor, de decepción, solo, de viejo, ¿no? Y tenía un mechón en la mano, ¿no?, de ella. Parece que antes de morir le había arrancado un pedazo de cabello porque terminó siempre adorándola. Esta obra es la que le llevó a Flaubert en la vida real hacia ser sentenciado, ¿no? Porque consideraron una obra, en este caso, que promovía la bigamia, el adulterio, y una obra prohibida, ¿no?, que iba en contra de la moral de la época. Entonces, gracias a abogados que lo apoyaron, porque este era un personaje famoso, este literato no fue encarcelado, ¿no?, pero estaban a punto de hacerlo porque esta novela consideraba un peligro para la sociedad y todas las mujeres pues querían volverse como ella, ¿no?, como Emma. De ahí viene el término bovarismo, ¿no? Se le dice, tienes el síndrome del bovarismo, aquella mujer que es insaciable en cuanto a su deseo, digamos, sexual, amatorio, en cuanto a sus deseos de ilusión, de pareja, ¿no? Le dicen, uy, tienes el síndrome de bovarismo, aquella mujer fatal que engaña, pues, a los varones, siendo muy voluble en cuanto a sus sentimientos, ¿no? Con un cinismo que logra, pues, tener muchas parejas a la vez. O sea, las infieles, en otras palabras. El naturalismo es otra vertiente del realismo. Es su vertiente extrema, es como decir el realismo exacerbado, el realismo muy crudo, el que narra lo más feo, lo más trágico, lo más tétrico de una sociedad. Por ejemplo, si hablamos de nuestra sociedad peruana, ¿cuál sería lo más tétrico? ¿Qué sería lo más tétrico de nuestra sociedad? La delincuencia, la drogadicción que vemos en jovencitos, por ejemplo. Si yo les digo, a ver, chicos, ustedes me tienen que escribir una composición naturalista de Lima. Pues de repente se van a ir al río Rímac a ver debajo del río Rímac cómo viven jóvenes de la edad de ustedes enclaustrados en la drogadicción, ¿no? Muy jovencitos ellos, en la delincuencia. Entonces podríamos hablar de eso y eso sería la realidad más extrema de nuestro país actualmente, o la delincuencia que ahorita pues viene difundiéndose más con los venezolanos incluso, ¿no? Vemos muchas escenas en las cuales los venezolanos cometen muchos crímenes. Eso es el naturalismo, la historia más cruel de una sociedad. Ya la más trágica, pero siempre que es cuestión de la realidad, por eso es realismo, narrar la realidad, lo que realmente existe. Se dice que las obras de Madame Bovary y Rojo y Negro han sido obras biográficas porque han existido en personas así y se han basado en estas historias, en este caso. Bueno, Emile Zola tiene su obra llamada Nanana, ¿no? Narra la historia de una prostituta que quiere también subir de escala social, pero a través de la prostitución. Al final logra volverse una alcohólica y al final pues logra igual quedarse igual de pobre como era al inicio porque todo lo pierde, ¿no? Ella era muy fanática de hacer apuestas, ¿no? Pero sí logra subir de escala social, solo que a través de un medio llamado la prostitución, que es un medio totalmente criticable. Entonces, como se ven, chicos, en todos estos personajes que hemos visto de las obras como Rojinegro y Madame Bovary, los personajes son antihéroes, son considerados personajes criticables, arribistas, ¿no?, en género masculino y femenino, pero al fin y al cabo son personajes que realmente existieron en esta sociedad y fueron criticados por sus autores, ¿ya? Respondemos rápidamente. Doctrina filosófica que influenció a los escritores realistas, la mencioné al inicio, se llamó el positivismo de Augusto Comte, ¿ya? No corresponde al realismo, la intención didáctica. No buscaba enseñarte, solo criticar a través de las imágenes de la realidad. Obras realistas, excepto Los Miserables, que es del romanticismo social, que ya les comenté. ¿Ya?
uno de los siguientes autores no se ubica en el realismo europeo. Máximo Gorki es del vanguardismo europeo. Los demás sí son realistas europeos. Monumental obra de Balzac que reúne casi 97 novelas. Es la comedia humana, que solo vamos a ver la próxima clase. La próxima semana vemos a Balzac. Perdón, la comedia humana, que tiene su libro en 97 novelas. Una de ellas es Caporio. Dentro de la influencia filosófica que recibe el realismo, tenemos que destacar principalmente a quién. El positivismo de Augusto Comte, que habla de buscar la realidad a través del método de la observación y a través de ello escribir las obras. En Rojo y Negro, personaje que vive descontento de su actitud y que está asignado por el arribismo. Él es Julián Sorel, ¿verdad? El personaje principal de Rojo y Negro. Señale lo incorrecto con respecto al realismo europeo. ¿Es subjetivo o no? Su objetivo es el romanticismo. Protagonista que comete adulterio. ¿Quién fue? Madame Bovary, ¿verdad? Adulterio. Magistral cuentista que representa al, en este caso, naturalismo. Él es Guy de Maupassant, ya con bola de cero. Su perfeccionismo formal va unado a su deseo de impersonalidad. Él es Flaubert, fue un gran influencer dentro de Vargas Llosa. Escritor francés que recreó una historia sacada de las crónicas policiales. Como les digo, estas obras fueron basadas en la realidad, en crónicas policiales, ¿no? O crónicas que existieron, personajes reales, ¿no? Existieron personajes reales. Stendhal escribe Rojo y Negro. Esta crónica se basa en la historia de Rojo y Negro. Rojo y Negro, la circunstancia histórica es la restauración, la etapa final de la Revolución Francesa. Obra francesa que nos relata el robo de una cabeza por amor. Rojo y Negro, ¿no? Matilde de la Mole roba la cabeza de su amado luego de que es destinado a la guillotina. Padre de la novela sociológica, se le considera novela sociológica a Balzac con la comedia humana. Habla de muchos pasajes de la sociedad de la época. Y de la novela psicológica se le considera a Stendhal y también a Flaubert. Habla de esta personalidad psicótica, en este caso de histérica de Emma Rowald y psicótica en este caso de Julián Sorel. Novela que contiene 97 novelas a la vez, la comedia humana. De un registro civil con todos los personajes que exclamó en sus obras, él fue Balzac con la comedia humana. Obras que se basaban en hechos sacados de páginas policiales, Stendhal con Rojo y Negro. Autor de La Cartuja de Parma, también es una segunda obra importante de Stendhal. Novela de Madame Bovary, hija de un campesino. ¿Cómo se llamó Madame Bovary? Emma Rowald. Luego ya adoptó el nombre de Madame Bovary. Literato acusado de ultraje a la moral, Flaubert por Madame Bovary. Manejó sus obras La Perfección Formal, Flaubert, y por último inició el naturalismo, Émile Zola con Nana. ¿Ya? Con Nana. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Tienes para hacer temas centrales de las novelas de Baxar, tema central de Rojo y Negro? Papagoriot lo vemos en la siguiente clase, así que todavía no te pido el tema central de Papagoriot. Argumento de Nana, Papagoriot como tarea, Rojo y Negro y mapa conceptual del tema. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, Miss, el video de lenguaje de la clase de lenguaje de esta semana, ¿ya lo subió? ¿No ha subido la de lunes? Chicos, no. Mil disculpas. Ya, ahorita mismo lo voy a subir. Ahorita justo tengo un pequeño receso. Ya, ahora lo subo, chicos, y se los envío, ¿ya? Sí, muy bien, por favor, prepárense para el día viernes. Solo si algunos gustan, mañana lo podríamos hacer en la segunda hora. Si no, ya el viernes todos en la hora que tenemos libre, ¿ya? Muy bien, gracias por participar. Cuídense, ya me pasé de la hora, me dice, ¿no? Gracias, chicos. Nos vemos el viernes mañana. Nos vemos mañana.